Señoras, señores, 7 de la tarde, Radio Andújar en directo, tertulia de los lunes, porque hoy es lunes, efectivamente. Y como siempre también, no podía faltar ninguno, el día que falta uno se nota muchísimo. Alberto Puy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alfredo Ibarra, buenas tardes. Buenas tardes. Y un servidor de ustedes, Antonio Canate, está en el control para que todo salga bien, que es lo que queremos, efectivamente. Bueno, bien, ¿cómo ha ido estos días que llevamos sin vernos? Bueno, bien, bien. Ha habido de todo, ¿no? Viviendo, sí. Y luchando. Estamos. Hemos tenido de todo. Han concurrido infinidad de situaciones en Andújar, que ahora intentaremos darle forma y irla analizando, pero yo quería, la mesa se ha propuesto esta tarde entrar de lleno en valorar las declaraciones de Pepe Álvarez, que no sé si ustedes lo conocen, pero es este señor que va siempre, que es líder de UGT, que va siempre con un fulat diferente a cada reunión de ministros y con la COE y todo eso que es decir, como líder de UGT, como secretario general de esta organización sindical, ha venido a decir que los trabajadores, que él vería bien, su sindicato vería bien que los trabajadores a los que, estando inscritos en el paro y cobrando el subsidio que les corresponde por ley y por derecho, si se les ofrece un trabajo y lo rechazan, que se les retire el ingreso que tiene, ya sea el ingreso mínimo vital o el sueldo que cobre por eso. Naturalmente, ustedes entenderán que esto ha generado una polémica en el resto de sindicatos, que por cierto no hay ninguno que lo apoye. Entre otras razones, dicen algunos de los más beligerantes, que de hecho en el SEPE ya existe ese control. Es decir, que usted tiene una profesión y en eso está en demanda de un trabajo de esa determinada profesión, usted espera que le llegue una oferta y si no la acepta, puede rechazar, creo que son tres, que lo recordás que eran tres, y a la cuarta pues definitivamente te sacan de esa situación y dejas de percibir el dinero que te viene correspondiendo mensualmente, ¿no? El problema que se ha generado alrededor y que por otra parte es el que de alguna manera a mí me gustaría compartir tanto con Alberto como con Alfredo, es que en la calle todo el mundo sabe cómo funciona el paro y de hecho forma parte de una especie de deporte nacional. Es decir, aprovecharse del dinero público mientras que se dedica uno a una profesión concreta, a lo que se llama los chapuces, o a trabajar a deshoras con el fin de que nadie te controle y puedas tener un ingreso superior al que te merece o que en definitiva no está fuera de la ley. Lo que nos parece claro, al menos a este que ustedes les habla, es que efectivamente al salir a lo público esta declaración, y siendo de parte de quien viene, cuando menos merece que se valore, y es lo que vamos a hacer ahora. Así que cuando queráis vosotros, cualquiera de vosotros, que no sé, es más conveniente. Grosso modo, tanto Pepe Álvarez como esa calle que escuchamos, ¿no?, tienen una cierta parte de razón, igual que también, como tú dices, hay un control sin entrar, porque tampoco soy un experto en estos temas, y sí es verdad, bueno, que los controles pues se deben de reforzar, que se necesita el paro, evidentemente, pero también que debemos de utilizar el paro pues sin la picaresca tan acuñada, no sé si con razón o no, pero desde hace siglos, y la picaresca ha existido siempre, y parece que lo que tú has dicho, que es deporte nacional, que va a insertar en muchas personas. Entonces, bueno, que haya el debate, yo creo que es importante, porque lo que se trata es, bueno, de reforzar los controles y reforzar que no haya tanta picaresca como también sabemos que hay. Igual que también hay personas que necesitan ese subsidio del paro y lo deben de tener, pero también si se le ofrece un trabajo de acuerdo a sus condiciones de su capacidad y de sus condiciones físicas, pues creo que evidentemente se debería de mover eso para que también pues podamos mover mucha actividad y que no sea ese aura que hay por ahí, ese estigma que hay, se borrara del todo o prácticamente.
O sea, a ver, uno de los pilares del bienestar de un país democrático y moderno como es España, digamos, el subsidio de desempleo, por llamarlo de esa manera, ¿no? Sí. Quizás de los primeros, ¿no? Es decir, ese pilar es un pilar fundamental porque permite que el Estado sostenga aquellas unidades familiares que no tienen, claro, la capacidad de estar, necesitarse en el mercado del trabajo, y depende de muchísimos factores, ¿no? Todo es multifactorial hoy en día, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que está en un pueblo, en Sorihuela de Guadalimar, que en un barrio de Granada o en el centro de Madrid, cada uno tiene unas necesidades profesionales, laborales diferentes, y unos tienen más oportunidades o menos oportunidades. Y evidentemente el que está en la Andalucía profunda o en el Castilla-La Mancha profunda, pues a lo mejor conviene ayudarle de forma más sostenida y con menos, digamos, con menos remilgos, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor aquel que está pues en el centro de una gran ciudad o en la periferia de una zona, una ciudad media, a lo mejor hay que exigirle un esfuerzo más y que de alguna manera liberar ese esfuerzo económico hacia otros sectores, ¿no? Es decir, evidentemente la multifactorialidad y la modulación de la acción social en la administración es un hecho, y ahí tenemos que ir avanzando, ¿no? Dicho esto, evidentemente, con esta tendencia, yo estoy de acuerdo. Cuidado, que no soy técnico ni profesional de empleo, ni conozco los intríngulis jurídicos de las ayudas que se dan a aquellas personas que están desempleo, pero cuando lo dice alguien como Pepe Álvarez, algo de razón llevará. O sea, UGT es un grandísimo sindicato, una trayectoria de centenares, de más de 100 años, y entiendo que cuando se ha atrevido a decir esto es porque, de alguna manera, su equipo de técnicos ha decidido decir esto, ¿no? O sea, uy, cuidado, eso es importante, eso es salirse un poco de la foto mediática y de la foto del postureo, ¿no? Y yo, cuando se sale del postureo, yo a mí me parece bien, ¿no? O sea, yo creo que es bueno lo que Pepe Álvarez saque a debate ese tipo de cosas. Ha sido muy valiente, ¿no? Y más en un momento donde los sindicatos todavía se les sigue acusando de acomodaticio, de estar pegado al poder y de recibir subvenciones, ¿no? Me parece bien. Y acabo con esto. Dicho esto, creo que la tendencia es hacia la capacitación. Si todos tenemos amigos que son empresarios que se quejan de que no encuentran fontaneros, no encuentran electricistas, no encuentran albañiles, no encuentran herreros, no encuentran, es decir, y al mismo tiempo los que trabajamos en la administración no dejamos de tener solicitudes de empleo de personas que no tienen cualificación profesional. Ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, bienvenido sea este debate y esta reflexión, si después conduce a cambios de políticas que hagan que esta parte de la sociedad que no estudia, no trabaja y no quiere formarse, bueno, pues se le empuje o se le anime o se le motiven, iba a decir, o se le obligue en algunos casos, a que por lo menos se forme, ¿no? Porque es que el tejido industrial pequeño y mediano de este país necesita capital humano que de alguna manera lleve a buen término los proyectos empresariales de pequeño y mediano formato. Yo creo que está muy bien que se hable de esto. Sí, sí, yo también lo entiendo. Sí, de hecho, cuando al mismo y paralelamente a este tipo de declaraciones surgen inevitablemente pues la controversia, eso es lógico, ¿no? De entre ellos destaco, porque me ha llamado mucho la atención y la comparto con vosotros, el hecho de que sea mayoritaria la opinión de que si el Estado tiene que mantenerlos porque es solidario y se lo merecen, además faltaría más, es un derecho adquirido, eso es inalienable, ¿no? Pero si realmente es así y a falta de oportunidades, que estas personas que están, es decir, no tienen nada que hacer, el Estado podría dedicarle a ver cómo yo lo digo, ofrecerle la posibilidad de trabajar, obligarle a trabajar en obra pública, uh-huh, de cualquier tipo, siempre que no sea vejante para ninguno de ellos. ¿Cómo veis vosotros eso? Eso se está haciendo. Sí, pero es que hay una frase más que falta. Están convencidos de que la mitad del paro desaparecería. Eso se está haciendo, solo que se denominan planes de empleo y son continuas, ¿eh? Y de hecho los gobiernos estatales, autonómicos y provinciales continuamente lo están haciendo. Lo están aplicando. Claro, sí. lo están aplicando. Lo que pasa es que tiene una parte perversa, es decir, el que no tiene cualificación sabe que todos los años 3 meses va a tener de un empleo de baja cualificación, ya sea pues como peón de lo que sea, y después de esos 3 meses le van a permitir enganchar con los 3 meses del agrícola y va a tener el resto de paro. Entonces, insisto, yo eso no lo veo mal si estamos en un entorno agrícola, un entorno rural, un entorno de despoblación. Yo no veo mal que a las personas de menos de 40 años
pues bueno, no puedan trabajar un año, pero si van a trabajar tres meses, yo lo veo bien, ¿no? Es decir, el famoso Pérez es eso, ¿no? Más otro plan de empleo. Estoy hablando de esa modulación, de esa multifactorialidad. Ahora, en entorno urbano, en entorno más dinámico, en entorno donde se debe de premiar la capacidad de emprendimiento, pues a lo mejor ahí no hay que ayudar en ese sentido. A lo mejor hay que ayudar a decir yo, pues ahora te vamos a formar haciendo un curso de IGP. Es que eso es importante. Es que eso es muy importante. Vamos, esa formación que habría que articular de alguna manera, de formación de alguna manera, o de antes eran los aprendices antiguamente, ¿no? Pero tú vas a un peluquero y se te dice, es que ya no hay peluquero, es que ya no, yo quiero traspasar el negocio y aquí se lo traspaso, es que no hay nadie que de verdad sepa o esté capacitado. Y como eso hay muchas cosas, y mientras, como estamos diciendo, ¿no?, que existe el paro, ¿no? En Andújar hay 3,000 y pico parados, ¿no?, oficialmente. Sí, oficialmente, sí. Oficialmente. Y entonces, bueno, pues hay que ver la articulación de la fórmula para que casemos lo que existe y que está bien, pero que le demos una vueltecita. Entonces haya venido bien lo de Pepe Álvarez, y que estemos nosotros a raíz de ello, por ejemplo, aquí en este pueblo de Andújar, ¿no?, lejano de las grandes urbes, pero con esta voz tan potente de la radio, para hablar de ello y, bueno, mover ideas y reflexionar un poco, ¿no? Porque es importante que hay una situación donde necesitamos que hay, se supone que hay obra pública, que hay necesidades públicas, que en una ciudad, pues como decimos, todavía hay muchas cuestiones que se deben de hacer en un pueblo, como en un pueblo pequeño. Sí, pero al final son puestos de trabajo muy poco cualificados. Sí, poco cualificados. Al final no ayudan, es decir, vamos a ver, yo que tengo la posibilidad de trabajar en la administración pública, cuando te vienen esos puestos de trabajo, tú haces una labor asistencial. Sí. Es decir, no sirven, es lo que estoy diciendo, es decir, no son puestos de trabajo que tú vas a decir, joder, me sirve, ¿no? Te entran 10 personas, 10 peones, chicos, chicas, jóvenes, que no tienen formación y tú tienes que tener 3 meses pues, ahí, pero está limpiando. Pero muchas veces, no son puestos de trabajo de responsabilidad o de toma o de una formación, responsabilidad, no, y bueno, simplemente están ahí. Asistencial y darle, tú lo has dicho perfectamente. Tú lo has dicho, y entonces habría que hacer de otra manera. Un pasito más, es decir, un pasito más, insisto, formar a esas personas que están ahí, tener de ese tiempo que van a tener, formarlos de alguna manera. Pero hay muchos mecanismos de estado en lo de Oriente, es decir, de verdad que hoy en día la administración, sobre todo la Junta de Andalucía, tiene tal despliegue de organismos, de entidades públicas, de agencias, de orientación, de colocación, de. Es decir, a ver. De lo que se llama la formación dual, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, la educación de adultos. Es decir, yo creo que falta algo más. Falta algo más que decir, que es cultura, lo que hemos hablado de una vez. Esa cultura del emprendimiento, esa cultura de la autoexigencia, esa cultura de decir, tengo 35 años y no tengo nada en la vida. Bueno, pues me voy a formar y quiero ser esto, ¿no? Que no haya nadie que le pueda decir a esa persona, oye, mira, tienes 35 años, que tienes dos chiquillos, y estás nada más que con la aceituna y con un poco más y haciendo chapuces. Esa parte es la que quizás podemos echar en falta aquellos que somos meros observadores de lo superficial, ¿no? Porque sí hay mecanismos y recursos, están ahí, es llamar a dos puertas, es decir, que si el programa orienta, que si los planes de formación, que si hay mucho, ¿no?, que tú llamar y mover para decir, yo estoy decidido a cambiar mi vida, ¿no? Bueno, pero el problema es que esa persona no piensa cambiar su vida. Claro. Ahí entran otros factores, otros eventos dinamizadores, otras personas que le digan que le zarandén y le digan, joder, que puedes cambiar tu vida y que hay ocasiones de poder hacerlo. Esa es la cultura ya general, no del paro, sino esa cultura general que inercia que existe en algunos sitios más que en otros, pero una inercia de cierto. Nos pasa quien sea, un operario, la factura y te dice en blanco o en negro. Yeah. Esa falta de responsabilidad que tenemos, ¿no? De que, bueno, pues negro, ¿no? Oye, dame un cheque, no me lo des más de no sé qué, porque eso ya cuenta. Dámelo de esto, que esto va por extranjero, no me hagas nada. Yeah. Eso está pasando y lo estamos viendo en nosotros mismos o en gente cercana. Hay una especie de submercado, ¿verdad? De todos. Exactamente. Esa inercia existe de una manera. Entonces, esa digamos, picaresca, falta de responsabilidad de que lo estamos diciendo, que todos somos responsables de todo y que lo que hagamos de esa manera estamos quitándonos
al nivel general, ¿no? Es como, ¿no?, la declaración, yo le quito de esto, le pongo otro. Y hay otras culturas, otros países que no, porque entienden que eso es de todo y el Estado es de todo y eso es lo que tenemos que ir asumiendo. Eso es una tarea pedagógica, de alguna manera, que debe de existir, que debe de ir propagándose año a año, día a día. Sí, son distintas capas de claro, intervención, la capa de motivación, del autoempleo, de motivación de la autorrealización, más que más con el empleo, de la responsabilidad, la autorrealización. Eso que tú has dicho, ir a eso que sí, tú has dicho sí, antes, pero... Alberto, de que esa persona se sienta a decir, hombre, yo no debo de estar aquí, yo debo de intentar promocionarme, claro, siempre que pueda. Tener un nivel. Pero hay un bucle perverso ahí, porque si tú con 17 o 18 años ya puedes ponerte en el PER o cualquier de los programas y ya empiezas a decir, oh, pues, 3 o 4 meses de ello, mal paro, y tú ya vives con eso. Eso decía antes, cuando claro, estaba y diciendo. Y entras ahí, entonces salir de ahí, claro, si no sales, te pones con 30 años y estás ahí. Y tú que no, yo bien, mi chapuza, en verano me voy a otro sitio, cojo la. Esto. Bueno, pues, claro, pues, al final estamos haciendo un. Un segmento de la población que no es, desde el punto de vista productivo, ¿no? Y eso sí es preocupante, ¿no? Cuando estamos en una sociedad donde, bueno, estamos todavía por cerca de los 3 millones de parados, claro, ¿vale? Que se está haciendo un esfuerzo importante a nivel estatal y autonómico para ir bajando la esa, pero hay un tope de paro que no va a descender, que no va a descender, porque es que no hay cualificación para eso. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? No sé, Juan, ¿qué opinas tú? No, en cualquier caso, se trata, tal y como lo estáis planteando, se trata de una sociedad muy acomodaticia, que no es capaz del revulsivo que necesita precisamente para enfrentarse a sí mismo, a su posicionamiento social y decidir que esto hay que vivirlo de otra manera, no se puede vivir así. Lo que ocurre, insisto, es que lo cómodo es no salir de tu zona, de esa zona tan bonita, que es la que 3 meses aquí, 2 meses allí, cobro mi palo y se acabó, ¿no? Claro. Sin embargo, con respecto a lo que decía Alfredo, que es muy importante, porque se ha planteado ahora mismo lo del tema el estado de bienestar, sí, que es cosa de todo. Y la gente cuando paga impuestos, no, quizá había que decirle que los impuestos no solo van a la medicina, como de hecho van, sino que además van también a las carreteras, cuando las arreglan, que va al mundo de la educación, al mundo, todo, absolutamente todo, sale de esos impuestos, claro. Y que dependiendo del nivel de impuestos que tengamos, disfrutaremos o no de un estado de bienestar llevadero, soportable. Parangonarlo con cualquier otro de los países exteriores, con el mismo defecto y el planteamiento que nosotros le hacemos, evidentemente nunca lo vamos a conseguir. Pero contribuye mucho la propia inestabilidad política y los que algunas veces los líderes de los partidos suelen soltar así como últimamente con aquello de el gobierno, el señor Sánchez se está forrando. Para algunos es que están convencidos de que el señor presidente del gobierno se está llevando dinero para su casa, ¿no? Es que es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, sí. Otros anuncian que va a haber auditorías generales, pero si hay un tribunal de cuentas, a cuento de que se va a hacer una auditoría para invertir más dinero o para impresionarme a mí como votante, ¿no? Pero en cualquier caso está usted diciendo que se está robando, porque si pone una auditoría es que alguien lo está haciendo mal. En fin, ese tipo de cosas genera una inquietud y, por supuesto, un menosprecio hacia la clase política, porque hoy el que no diga que el político es o tan para robar es que miente, porque todo el mundo lo decimos. Bueno, injustamente, pero es así. Yo puedo asegurar que es muy difícil robar en la administración. Claro. Es muy difícil, ¿no? Y de hecho, la historia esta del caso mediador. Sí, mediador, sí. Bueno, pues no se ha demostrado que hayan robado, porque yo cuando la gente preguntaba, ¿pero qué eso se puede hacer? A ver, si hay un expediente, por ejemplo, sancionador de una subvención o lo que sea, un expediente a una empresa, ese expediente final tiene un técnico, ¿no? Responsable de ese expediente, claro, ¿no? Que lo valora, que mira. Entonces, es muy difícil que el político le diga al tío, no, ese expediente ahora le quita dinero o le añades más, no o le quita la sanción, le pone a decir, ¿puedes decirle al técnico, hombre, por favor, trata en la medida de lo posible, hombre, de cuidarme esta empresa o este, porque es una persona que está. Bueno, pues, evidentemente, eso, los técnicos estamos a eso también, ¿no? Porque bueno, hay también condiciones de contexto, ¿no? Es decir, evidentemente, si hay una multa que se puede graduar y tú la gradúas al mínimo, evidentemente los funcionarios estamos dispuestos a ello, ¿no? Porque no se trata de llevar el reproche al máximo, claro, sino de alguna manera, bueno, pues mire, pues si me hace unas alegaciones en condiciones, pues te admito las alegaciones o te pongo la mínima multa, ¿no? Eso no hace falta que te lo diga un político, eso ya tú eres consciente, sobre todo porque cuando vas
de alguna manera hace una acción administrativa sancionadora contra las empresas. O sea, el empresario es muy complicado, ¿no? Incluso contra los ciudadanos, ¿no? Sí. O lo mismo con las subvenciones. Trata siempre que sea una subvención lo más importante posible para que la empresa, la asociación o el ciudadano se beneficie de la misma. Entonces, pues el caso mediado a mí me parece un poco como de bueno, pues han engañado a gente que se deja engañar. Es decir, un diputado no tiene capacidad ninguna. De llamar a un director general y decirle, oye, dile a tu técnico que archive ese expediente. No, hombre, podrá decirle, oye, mira, dile a tu técnico que a la medida de lo posible, por favor, a ver cómo... El técnico se la juega. Y trátelo con cariño. Y el técnico, en su criterio, lo podrá traer más o menos, pero el técnico no va a prevaricar. Es decir, es que ya la prevaricación un día no tiene sentido. No tiene sentido ninguno porque es muy difícil que alguien prevarique. Puede haber casos de prevaricación, pero hay que demostrarlos, ¿no? Claro. Ha sido una cosa un poco chusquera de muy personajes. Chusquera, no, un poco, no, muy chusquera. De personajes que han estafado a empresarios que son muy espabilados que uno parezca, ¿no? O sea, no. Claro. Lo que pasa es que Alfredo reconoce que solo falta la prensa y los medios de comunicación que están decididos al... En fin, están en permanente guerra con el gobierno para que eso crezca como la espuma y se desproporcione absolutamente todo, ¿no? Cuando llegue el momento que eso se conozca de verdad, con detenimiento y con perspectiva, nos daremos cuenta de que efectivamente, como decía Alberto, ha sido una... O como decías tú, una cosa muy chusquera. No, a ver, es una estafa que yo creo que se va a dilucidar en los juzgados. Pero a nivel de que el estafado va a denunciar al estafante, exactamente. ¿No? O sea, estafador, perdón. Pero nada más, pero no es o sea, el estafado, el empresario tonto, entre comillas, pero que me disculpe si el empresario me escucha, se ha creído la milonga que le ha contado el mediador y el diputado. O sea, exactamente. Mira, perdón, a esta altura de nuestra vida eso no es tan fácil, ¿no? O sea, no porque le des dinero ya al título, no, también porque este expediente te lo arreglo. Eso no tiene sentido ninguno. Pero volvemos también y iríamos a esa formación, o sea, a esa catadura que debe de tener cualquier político, cualquier diputado, que tenemos que tener más filtros a nivel general de todos los sitios, sí, eso, totalmente de todos los contigo. Partidos, desde los pueblos a las grandes, ya a las organizaciones políticas más, de más amplio espectro, no puede ser político cualquiera y que se busque la política como un lugar de me voy allí a trabajar porque me viene bien a la política. Tenemos que subir el nivel moral y cultural de nuestros políticos a nivel general, y no estoy hablando sino porque eso es un filtro, los políticos y los representantes sociales y de todo. O sea, ahí tenemos el presidente de la COE que dice, bueno, yo que he estado de autónomo y ahora ya me cobro 400.000 euros. Entonces, es lo que yo digo. Entonces el ciudadano de a pie dice, joder, pues yo me vaya a decir a mí que yo esté... Que además casi se entiende, es decir, tú entiendes que ese hombre esté en contra de que a ti te suban 20 euros al mes, pero que él gana 400.000. Claro. Y la diferencia por sí misma ya duele, pero daño. Es que muchas veces ocurre, a todos nos ocurre, es decir, cuando tú vives en un entorno donde todo el mundo cobra una importante cantidad económica de dinero, tú entiendes que estás mal pagado respecto a otros. Es decir, me imagino que los directivos de los bancos, cuando en sus conciliábulos dirán, Chil Capullo, este te cobra 120.000 euros más que yo, que cobro 350, ¿no? Porque para ellos es ese... Y además viven a un nivel de vida donde ese dinero, pues son los 1.000 o 2.000 euros que podemos ganar los funcionarios, ¿no? Claro, tú puedes decir, claro, a ese nivel, de una persona que puede ganar 100.000 euros todos los meses, pues igual no le llega, ¿no? Porque se mete en un nivel... tiene, claro. Ya, se mete en un nivel de vida. Yo este fin se ha pasado... No, el anterior estuvimos en Madrid con la familia... Y estuvimos en la calle Serrano, ¿no? Bueno, pues ya está, por gusto de... Por ejemplo, pidamos un apartamento baratito allí y por gusto de ver el barrio Salamanca y toda la historia y después te da un paseo por Madrid andando, porque yo soy de andar, ¿no? Estuvimos en el Museo del Prado con la pequeña, que le encanta... Bueno. Y por gusto, tú entras a las tiendas y tú dices, joder, esto es una pasada, o ves las tiendas y digo, ¿cómo puedo costar unos zapatos 600 euros? Pues me decía mi mujer, digo, no, es que la gente los compra. Sí, o sea, sí, es que los compra. Esa es la milla de oro. Poner una corbata 320, pero es que la gente las compra, porque, claro, y esas personas que están ahí, oye, pues mira, con todo mi respeto, pues supongo yo también eso mueve la economía, cuidado, que yo también digo que eso mueve la economía, no podemos satanizar. Claro. Yo antes que leía mucho el jueves, ya no me gusta el jueves, porque creo que muchas veces, hacemos parodia de los empresarios, creo que muchas veces es injusto. El empresario con chistera puro y gordo no es así, ¿no? Yo creo que muchas veces
la izquierda más radical se equivoca cuando trae esos estereotipos que ya están pasados, sí, pasados de moda, ¿no? Pero al hilo de lo que estaba comentando antes, cuando estás en un barrio de alto estándar y te pasas por ahí y tú dices, bueno, me voy a tomar una cerveza y la cerveza te vale 4 euros, y dices, bueno, ya está, puedes venir un fin de semana, pues bueno, pues estás en el barrio Salamanca y me tomo la cerveza porque me apetece, pero tú dices, claro, esto no es para vivir aquí todos los días, ¿no? Y yo comentaba con Ana, con mi mujer, y decía, digo, mami, yo esto no lo entiendo. Y ella me decía, no, no tienes por qué entenderlo. Tú y yo tenemos un ámbito donde nos movemos, claro, con sí, nuestro dinero y hacemos un gasto. Y aquí otra gente ya tiene un ámbito de donde se gasta dinero de otra manera porque lo gana. Y esto también genera otra economía a la cual nosotros, pobres mortales, no alcanzamos. Pero eso no, sí, pero si que... nos beneficiamos de ella. Pero también nos beneficiamos de ella, ¿no? Claro, claro. Vale, pues entonces, digo, bueno, explicado así, digo, vale, pues tienes razón. Después te vas, después fíjate, llamábamos a la tele y después nos fuimos al centro de Madrid andando, ¿vale? En el barrio de las Letras. Joder, ya verás. En el barrio de las Letras. Sí. Y en el barrio de las Letras comimos más barato que se come en Andújar. Sí, comimos, señor. Comimos muy bien, ¿vale? Más barato que se come en Andújar. Es decir, ¿qué pasa con Madrid? Porque Madrid tiene una, es una ciudad grande donde hay su diferencia, su contraste, donde las distintas segmentos sociales, y las clases sociales, los segmentos sociales, tiene su hueco y su arropo. Entonces, pues, en el barrio Salamanca, tú ves los bares llenos de gente pues, pija o vestida de forma diferente, y en el barrio de las Letras ves gente más diversa, y en el Chueca, que da el paseo, ve otra gente, y tú dices, ¿y el sitio donde están? Barato, no barato, y muy caro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa graduación de esas distintas ofertas hacen que la economía se mueva y la economía se ajuste a lo que cada uno puede tener. Vale, que hay que buscar, lógicamente, si te meten, si vas de primera, pues te la clavan, pero si buscas un poquitito y te genera un poco... Quiero decirte que el panorama, a lo mejor, económico de este país no está tan mal, ¿no? Porque al final todos podemos tener más o menos encaje en donde bueno, nuestro sueldo se nos da la posibilidad y la oportunidad, ¿no? Sí. Y ya no sé por qué dice esto, ya. Claro, porque estábamos hablando del sueldo del sueldo de los grandes, sí, políticos, eso, de los grandes empresarios, y de, bueno, y que estábamos a lo mejor culpando, señalando, bueno, poniendo estereotipando, tú has dicho, sí, los empresarios, ¿no? El jueves, ¿no? La chistera, sí, la barriga, el reloj, sí, de, sí, colgando en la cadena, sí, y la bolsa de el saquito de dinero en la mano. Pero bueno, eso es ya un estereotipo, y efectivamente hay empresarios modélicos en Jaén lo hay. Y... Que el Garamendi este pues no haya sido torpe o a la hora, pues bueno, pues ya está, mira. Tú te has negado la subida del salario mínimo, pues ahora te vamos a regañar socialmente. Es que es su papel. Pero, es que su papel, por eso está puesto ahí. Pero eran reelegido precisamente por eso, porque le ha presentado cara al gobierno y ya está. Pero hay un discurso también que es decir, bueno, una situación de crisis, ¿no? En parte que estamos, ¿no? Hay un momento. Yo voy leyendo cada día, en estos últimos, están saliendo las cifras de que las grandes empresas, los grandes consorcios, las grandes petroleras, las grandes eléctricas, la gran banca, están ganando más que nunca en su historia. Por ejemplo, solo una acotación, sí, 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 y no al margen, sino justo en el centro. Texaco, que es una petrolera norteamericana, ha ganado este año 167 mil millones de dólares. Sí, sí. El año en que ha superado todas sus previsiones. 167 claro. Entonces, mil digo, millones algo pasa de dólares. Porque estamos diciendo que eso. Pero son sectores no productivos. Y oye, qué bien que haya hecho esa diferencia. Sí. Decir, no, para mí, esos son de la chistera. Para mí, esos son claro, de la chistera y el porque eso... Esos son sectores financieros donde no se produce, ¿no? Donde se mueve con el dinero, ¿no? Claro. Oye, cuidado, que son necesarios. Pero ahí sí hay claro, que. Claro, además, por ejemplo, a la gran banca se le ayudó en el momento de crisis. ¿No? 60 mil millones. Se le dieron y no revierte en nada. No está ayudando a la hipoteca. Lo está ayudando a de alguna manera, ¿no? Yo no digo que regalen el dinero porque son empresas que y además nos dan, o sea, eso es otra. Pero que cojamos el Bilbao, el Santander, la Caixa, cualquiera, el Sabadell, todos han ganado más que nunca. Las grandes empresas, las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, más que nunca. Entonces digo, aquí algo pasa porque, claro, estamos aprovechando la crisis, el quitar personal, huecos legales como para subirnos aquí al carro y no aportar a esa sociedad que debemos de que ellos ganen, que eso, pero porcentualmente también llegue a ellos tengan el... Es bueno que en la sociedad mantengamos ese debate y también... Que hay un debate que hay que tener no abierto siempre. No satanicemos a los empresarios, porque si no, los empresarios generan riqueza. No, pero sí, eso es muy importante. Pero también falta gente emprendedora. Claro, pero también al sector financiero, cuidado,
que antes había cajas, que la caja tenía una función social. Lamentablemente, con la crisis económica, las cajas desaparecieron. Se ha perdido esa función social obligada a la caja. Bueno, salvo algunas que creo que quedan cajas cooperativas como Cajamar, las cajas rurales que están haciendo una labor maravillosa. Claro, entonces, a mí me da rabia que los medios de comunicación no pongan el foco ahí, ¿no? Es decir, joder, el gobierno está haciendo labor de intervención. Y a lo mejor hay que valorar a la gente. Oye, mira, independientemente de que tú votes de izquierda o derecha, hay que valorar un gobierno de izquierda que está tratando de intervenir a la gran banca. Perdón, eso a mí me parece razonable. O sea, me parece razonable que haya por fin un gobierno que decía, no, la gran banca tiene que pagar impuestos. La gran eléctrica tiene que pagar más impuestos. Es que la gran banca, y ahora yo, oiga usted, que usted está quitando de los pueblos rurales hasta el cajero, sí, ¿no? Sí, ni ya, siquiera. Ya a esa solo la caja rural es lo único que tiene. Y me lavo las manos. Oiga usted, le vamos a obligar. ¿Qué es eso? ¿Un millón de euros? ¿2 millones de euros? Estoy despidiendo a todo mi personal porque estoy obligando a todo el mundo a que pase por un cajero. No pasa nada. Voy a planes de prejubilación que se pasan muy bien y eso es muy bueno. Vamos a ver, hay que tener un ten con ten, como tú estás diciendo, y un control que no se tiene, porque al tener los poderosos también tienen cierta ascendencia de alguna manera sobre los políticos, porque ¿dónde desembocan los políticos? ¿Los consejos de administración de dónde? Claro, no desembocan en el consejo de administración de Pepito Fernández, constructora de 100 empleados, ¿no? No, exactamente. Donde su agenda les sirve de rendimiento. Donde su agenda vale muchísimo, y donde les cuelgan el teléfono, y entonces a mí me huele eso a cierta chamusquina, ¿no? En el sentido de que debemos de equilibrar, y no hemos ido del tema del paro a este. Pero es que es fundamental que eso llegue, ¿no? Igual que tenemos empresarios maravillosos, gente que está emprendedora, que eso se necesita, porque hay muchas personas que son pusilánimes, que no están formadas en la cultura. Y ser empresario hoy en día en España es muy difícil. Ya he hablado yo con un pequeño empresario aquí de Andújar, que tiene un problema de una subvención que al final se la tienen que fiscalizar, y le iban a dar la subvención 6.000 euros, pero lo van a sancionar por cerca de 8.000, entre unas cosas y otras, ¿no? Decía, qué difícil esto, se me está quedando la gana de ser empresario pequeño en Andújar, ¿no? Nosotros, o sea, esta casa, que también es una empresa, claro, jamás se le ha ocurrido pedir una subvención a ninguna junta ni ningún gobierno, porque es una locura. Sí. Si te la dan, parece que luego tienes que ir pidiendo perdón a todo el mundo. Así que si no podemos nosotros, con la ayuda de la gente que es la que nos quiere, la que nos sigue, como es nuestra empresa, nuestro comercio, nosotros no sé si llegaríamos, ¿no? Porque la necesidad hoy que demandan las empresas, sobre todo cuando son sueldos y demás, es muy alta y, lógicamente, no es fácil. Ser autónomo, pequeño y medio empresario, de verdad, tiene un mérito brutal. Y sigo pensando que tampoco se habla de ellos, ¿no? Y de ellas, ¿no? Yo creo que es fundamental también sensibilizar a la población. El otro día participaba en una mesa redonda sobre el desarrollo de la provincia, de dos comarcas, Andújar y Jaén, sí, en el Hotel Olium. Sí, y entonces en esa mesa redonda, pues hablaban algunos empresarios y era curioso, ¿no? Y gente, y además de una zona donde eran dentro del campo los dos que tuvieron más protagonismo, y hablaban de esa cultura de no dormirse, de ver de que si te caes te levantas, y dice, a mí me abandonaron un empresario de hierro y que estaba con eso, oye, me salió mal y fracasé. Pues me tuve que mover, y dice, bueno, yo estaba en Mauritania, en lo alto de un barco de chatarra, porque es de hierro, dice, con tíos que me estaban casi secuestrando con la ametralladora, y he tenido que moverme en 20.000 cosas. O otro que había fracasado ya en tres negocios, que por vida familiar y por otro... Pero eso la administración... Y el hombre, y dice, tío, ¿y sabe a qué me dedico ahora? A embotellar agua de mar. Uh-huh. ¿No? Agua de mar, y soy el número uno que tal y tal, y agua de mar. Bueno, aquí en Jaén, ¿no? Y dice, la traigo del Cabo de Gata. Dice, y me he levantado así. Dice, yo antes, y dice, he estado durmiendo en la playa, con una lata de atún, media para la mañana y media por la noche, y un bollo de pan. Dice, pasándolo mal. Y ahora ya tengo aquí empleados, tengo no sé cuánto. Entonces esa gente dice, bueno, mira, si lo estás haciendo. Son de admiración. Son de admirar, ¿no? Y de decir, joder, bueno. Sí, pues, son empresarios en venas, de raza, ¿no? Sí. De raza, ¿no? Entonces dices tú, bueno, y embotellando agua de mar. O sea, sí, es lo que quiero decir. O sea, que el negocio está en cualquier cosa. Es imaginación, Es imaginación.
Y lo que dice, ¿tú has visto a Rafa Nadal día que le dio el chungo ese, que le dio una pájara? Sí, sí, una pájara. Se tomó un plátano y una ampolla de agua de mar. Dice, no era de mi marca, era americana o no sé qué. Dice, pero se estaba tomando una ampolla. Es que yo no sé ni para qué sirve. Y entonces, decía el tío que estaba y que, bueno, dice, al final me tendré que llevar por lo menos parte del negocio a Cabo de Gata porque, claro, porque ahora mismo están viniendo las cisternas. Aquí sale allá, más barato. A propósito de eso, me comentaba los amigos que tengo empresarios que del maltrato de la administración. Yo creo que en ese sentido, por eso es bueno que lo hablemos. Es decir, qué difícil lo tenéis los pequeños y medianos empresarios autónomos para sacar adelante vuestros proyectos. Es decir, cuando digo el maltrato de la administración, pues desde las inspecciones de Hacienda, las inspecciones de a ver, da la impresión que. Cuidado, da la impresión. Yo no quiero que las empresas estén fuera de la ley, pero da la impresión que siempre son culpables, ¿no? Es decir, una persona que siempre está ahí sojuzgada, supervisada, fiscalizada en exceso, ¿no? Claro, cuando ve que tiene un poco de confianza. Es decir, joder. Sí, además es que depende. O sea, el miedo que tienen en los trimestres, ¿no? Porque hay que hacer la declaración trimestral, pero hay que hacerlo con la gestoría, que cada vez tienen que afinar más, porque como pasa a los funcionarios no nos podemos colar, tenemos nuestro impuesto y en nada que un par de charlas, una conferencia, lo que sea, y lo metas ya te está inspeccionando, como diciendo, ¿usted dónde ha ganado? Si me dan para por cada conferencia 100 euros, si no me dan tampoco. Pues imagínate los empresarios lo que tenéis que estar sufriendo, ¿no? Con todos esos niveles de fiscalización, de supervisión, de control, que digo, bueno, algunas veces tienen que dejarlo respirar, ¿no? Y de facturación. Que es el alma mater de cualquier negocio, ¿no? Entonces, tienes que ser empresario, y en eso lleva otro añadido, que es que tienes que ser un director comercial magnífico, tienes que tener unas relaciones buenas, tienes que hacer un trabajo bueno para que al valorarte la consecuencia sea que te hagan encargo, sea el trabajo que sea, sea la empresa que sea. Y evidentemente, estoy con vosotros, no es nada sencillo. Yo cuando alguien me dice, un amigo me dice, tengo 15 empleados, tienes 15 problemas, ¿no? Porque sí, sí. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que un empleado hoy gana 1.500, pero a la empresa le suponen 3.000. Así de sencillo. Es que es el doble, ¿no? Se habla poco de vosotros, ¿eh? Sí, claro, se habla poco. Pero se habla poco de los medios de comunicación en todos lados, ¿no? O sea, es sorprendente, ¿no? Yo cuando veo la televisión, lo poco que yo la veo, decir, salvo en la 2, ¿vale? Que la 2 sí tienen programa de sábados. Eso sí, eso es. Y todo, pero en prime time, qué difícil, ¿no? Que se hable de los problemas de. O sea, todos los problemas que de debate o de, por ejemplo, de la ébole, del ébole, o bueno, no qué sé, lo. ¿Cómo se llama? Lo de al rojo vivo, o sea, los ojos. Sí, sí, sí. Por la mitad. Sacan temas de actualidad, pero son temas de actualidad tan evanescentes, tan líquidos, ¿no? Que duran y después. Es que ya no se puede hacer. Es que ya no se puede hacer el tipo de programa de una reflexión profunda, como la clave, bueno, ya. Pero que, ¿por qué? Porque es que tenemos una audiencia donde la gente joven, la audiencia media que ellos consideran de edad. Está muy sojuzgada al tema de las redes sociales, a rápido, o sea, una información corta, no, y claro, una reflexión profunda, que es la que se necesita, por ejemplo, en el tema de los empresarios, etcétera, no llega a cojar para ellos, porque se les quita audiencia, porque todos, claro, quieren, si los todos volvieran, hicieran lo contrario y de verdad se volcaran en lo que se tienen que volcar, otro gallo nos cantaría, ¿no? Sí. Y hablando de eso, también. Igual que eso que estamos hablando del empresario, hay empresarios y empresarios, me refiero. Si en tal pueblo, en tal pequeña población, o mediana o grande, viene un monstruo de la economía a instalarse, se debería de mirar de una manera, pero cuando, por ejemplo, un empresario local quiere poner unas naves o quiere poner algo y se le están poniendo las pegas necesarias cuando es empleo para la población y es eso, se debería de agilizar y no digo en Andújar, no, estoy hablando en general, pues no tengo los datos de Andújar ni cómo se. Quiero decir que se debe de ayudar y factibilizar que esa persona pueda decir, bueno, mira, yo tengo aquí unas naves, las quiero convertir en ahora en una empresa, porque vamos a hacerlo, voy a comprar X metros y soy un empresario local que quiero. Lo que estaba hablando, gente con ideas y con proyectos, pues exigirle, claro, por supuesto, decir, pero venga, te vamos a ayudar muchísimo para que tú pongas aquí empleo. Algo de razón llevas tú en eso, porque un partido político que se presenta a las elecciones del próximo 28 de mayo, en su programa lleva una concejalía especial dedicada a la empresa y un concejal que va a trabajar exclusivamente para eso.
sí, para agilizar los trámites, es verdad, o sea, ya para ayudar en todo lo que pueda. Ya, pero me refiero que algo va mal. Claro, es decir, que yo no sé, yo no sé ahora mismo, yo te necesito abrir una, yo qué sé, un bar, por ejemplo, o una gestoría, y no sé los pasos que debo de dar. Pero tal y como lo plantean los políticos que cuando se presentan elecciones lo denuncian, la cosa es muy enrevesada, muy complicada, y tienes que esperar lo que no, que venga la inspección y luego te pero exigen no, de estamos todo. Estamos hablando, decíamos, que la administración es un monstruo más grande. Es un elefante pesado. La administración no es ágil, es decir, hombre. Y eso es lo que... Yo que he tenido empresas del mundo cultural y artístico, cada vez que daba un paso, es extraordinario. Es decir, mi acercamiento al mundo empresarial es, bueno, pues de una parte de un sesgo económico que es un poco, bueno, pues más minoritario, ¿no? Y es tremendamente difícil, por eso yo por eso estoy cerca de los que sufrí, digamos, los rigores de la administración. Es decir, lo que llamaba un abogado de la Junta de Andalucía, la violencia administrativa. Es decir, hay una violencia administrativa... Sí, sí. De fondo y también de forma. Es decir, es muy difícil que desde la administración la normativa sea clara, se entienda. Y por ejemplo, vamos a poner por caso, si tú quieres licitar un contrato de la administración, ya sea local, autonómica, nacional, es brutalmente dificilísimo. O sea, tienes que cumplir una serie de... ¿Pero por qué? Porque como estamos de alguna manera intervenidos por la Unión Europea no ha lanzado catapulta de normativa mega escrupulosa y mega detallada, que desde el nivel del pueblecito de 200 habitantes hasta la gran ciudad de 2 millones de habitantes hay que cumplir un montón de trámites. Cuidado, ¿es necesario eso? Yo creo que llega un momento donde manda más la forma, la burocracia, el procedimiento, que el objeto de esa burocracia. Si la burocracia está al servicio de un objeto, que genera funciones de servicio, funciones de fomento y funciones de policía. Repito, claro, son funciones de servicio, de fomento y de policía. Son las tres funciones de la administración, ¿no? Pues si la burocracia se vuelve tan inextricable y tan densa, bueno, pues muy difícil que la administración de esos servicios además lo haga apoyándose en empresas, ¿no? Claro. Bueno, pues esto se habla muchas veces de la ¿cómo se llama? De la agilidad de la administración y la... Y la, digamos, el aligeramiento del peso de la administración, pero verdaderamente tú ves y vas viendo que los procedimientos son largos, ¿no? O sea, en el ayuntamiento, este como todo. Todos, sí. Por ejemplo, el otro día me llamaba alguien que, oye, mira, quiere abrir una actividad para perros de cría, ¿no? Que tiene tres perros de cría nada más. Y venía, no, mira, creo que me dé la licencia. Y digo, uff, mal vamos. Que no es una licencia, es que eso es un procedimiento. No, es que me han dicho con la licencia que usted me la da, Dios. No, es que eso es un procedimiento. Y ahora, si yo te aplico el procedimiento, se te quita la gana de tener los tres perros. Entonces, claro. Entonces, y entramos en un bucle donde intervinimos nosotros, la Junta de Andalucía, claro, y dice, ahora, ¿cómo le ayudamos a este señor a que comience con una cosa de tres perros, que igual serán a 12? O sea, son cuestiones que llegan a un momento determinado que no conducen a una, que es un bucle, es un círculo vicioso, que comienza y vuelve al sitio de partida, y todavía no le hemos podido dar solución a este señor. Es decir, he puesto un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero porque la ministra, porque en puridad hay que hacerle pasar un procedimiento tan difícil que dices que no te merece la pena. Ahora estamos discutiendo con la administración, en el caso de agricultura, a ver cómo se hace, ¿no? ¿Y con qué objetivo tanta escrupulosidad en...? Yo estoy diciendo que yo creo que... Es que nadie lo sabe. Es que el incompetente normalmente genera mucha incompetencia, claro, a su alrededor. Desde la crisis económica y desde los casos de corrupción se juntaron ambas cosas, ¿vale? Está hablando del periodo del 2006, 2010, ¿no? 2010, sí. Coincidieron, recordáis, la corrupción y la crisis económica. ¿Qué pasa? Pues ¿cómo se ataja eso? Pues ahora todo el mundo es sospechoso. Todas las empresas son sospechosas, todos los funcionarios... son sospechosos, todos los alcaldes son sospechosos, y os vamos a poner aquí toda esta normativa, y quien supere la normativa, pues ya a lo mejor ya no están sospechosos. Eso es lo que está ocurriendo. Nadie está liberalizando, eso se llama lo que es la palabra que yo voy a buscar, liberalizando la burocracia. Es decir, lo que hemos dicho antes, hacer que la burocracia sea multifactorial, que se adapte a las circunstancias de manera flexible, ¿no? Eso tiene que ser más flexible, claro, lo que hablábamos. Hay cositas, que se desenvuelva en la lógica. Claro, hay cositas que se llama la declaración responsable. Y el sentido común. Sí, la declaración responsable, pues es que, oye, que el que va a hacer una empresa, el que va a hacer un negocio, declara responsablemente que se atiende a la ley. Bueno, hay cositas, hay tímidos intentos de eso, ¿no? Bueno, pues esos tímidos intentos son muy tímidos, ¿no? Yo creo que debería haber más flexibilidad, más tolerancia, más mano abierta
para los empresarios, y yo creo que así funciona todo mejor. Y a lo mejor también, y si queréis, hilamos con lo del principio. Si ser empresario viene a ser más sencillo, a lo mejor esa persona que tiene 35 años, que no ha encontrado nada en claro, su vida, claro que sí, decide autogestionar su vida y ser autosuficiente, y dice, oye, pues voy a ser empresario de esto. Porque, joder, lo veo, pero si un claro. chaval que ha andado tumbo, no ha acertado bien, no toma decisión adecuada, y quiere tomar una decisión adecuada porque lo habla con su mujer, oye, vamos a criar caracoles, o vamos a poner placas fotovoltaicas, o vamos a hacer que el olivar del abuelo, pequeñas ideas, ¿no? O vamos a criar gallinas, que es otro caso, por ejemplo, de un muchacho que quería criar gallinas y urbanísticamente no le dieron, no se le dio posibilidad, ¿no? Es decir, si tú no facilitas eso, el pequeño emprendedor o el que decide dar un cambio a su vida, si se encuentra con un muro de la administración, y si no tiene, la mano, claro, y si da poco ímpetu claro. que lleva, se lo deja todo se el lo camino. Deja ahí y dice tú, bueno, pues ya está, sigo cogiendo la aceituna, sigo. Eso no viene, me atrapa una vez, oye, que, me estoy regañando que porque cobro subsidio, alguien no quiere cobrar subsidio, resulta que quiero poner, meter gallinas ponedoras, 100 gallinas ponedoras, y no puedo ponerla aquí porque está. Pero sin embargo, uno de los problemas que tiene la administración local, fundamentalmente, que es con la que el ciudadano es su administración, con la que tiene que verse la. Regularmente, no ha sido capaz de vender esa realidad, porque yo es que lo necesito saber. Si no, en manos de un demagogo, me estoy haciendo un flaquísimo favor a la sociedad a la que pertenezco y a la administración local. Pero que también intervenido la administración local. Yo insisto, estamos. De verdad, sí, la administración sí, no. Brucle, o sea, sí, lo que quiere un alcalde, sea televisivo político, sea lo que queremos los funcionarios, todo lo que queremos es que haya dinamismo económico y que haya actividad económica. Pero si después tu plan general de ordenación urbana te lo fiscaliza la Junta de Andalucía, pues eso es lo que vamos. Y que te lo pone, que no puedes poner nada en ningún sitio, digamos, a ver qué está pasando aquí. Si tú quieres hacer la ley de contrato, la quieres flexibilizar, pero te está diciendo un interventor, no toques nada porque me van a regañar desde el Tribunal de Cuentas. Estamos acojonados, permítaseme la expresión. Sí, sí. Y todo el mundo estamos preocupados. Entonces, estamos anquilosando, estamos esclerotizando, estamos debilitando el músculo administrativo y estamos todos dando pasos para atrás. Entonces, yo creo que es buen debate este. Es decir, vale, lo que dice Pepe Álvarez, oye, mira, que la gente que estima, hay que incentivarla, hay que motivarla, pero también las administraciones tenemos que darle la posibilidad a que esas personas que deciden darle un cambio a su vida lo hagan en unas condiciones sin tener que estar diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué camino cojo? Si esto es más difícil que un sudoku, ¿no? Bueno, y menos mal que en este caso la administración local, en este caso el gobierno municipal, hace años que implantó la oficina de proximidad del ciudadano, sí, sí. Y que eso está facilitando el desenvolvimiento de mucha gente en infinidad de detalles, pequeños detalles, pero que son imprescindibles para cumplimentar expedientes y demás, que eso se lo está haciendo sí, en el año, muy fácil. En el ayuntamiento se atiende a muchísima sí. gente con muchísimas dudas. Ya la vía de. Mucha gente se queja, joder, que tengo que pedir cita previa. Pues si están los correos electrónicos ahí, ya están los teléfonos. Sí. Hoy en día se produce un montón de. Y hoy en día. Sí, dudas, sí. Tú mandas una solicitud a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana la tienes en tu mesa. A lo mejor el primer día no puedo atenderla, pero a los 3 o 4 días ya la estás atendiendo, ¿no? Claro. Es decir, hoy en día la administración local sigue siendo ágil, pero estamos sufriendo, insisto, ¿no? Pues la ley de contrato, la férrea control o intervención o tutela de la administración autonómica, es decir, bueno, pues las normativas que vienen a nivel europeo, pues eso se hace cada vez más. Y bueno, y también y el Facebook, que el Nando claro. manda mucho el Facebook de las redes sociales. Claro, claro, eso claro. manda más que nadie. Más que decía, la comisaria de económica de Bruselas. Decía el otro día un tertuliano y llevaba razón, ¿no? Que España, la cultura en España se está basando en los reality show, esto de las televisiones, y en tertulias vacías de contenido, pero que se grita mucho, ¿no? Y es claro, cierto. Es que no hay referentes que podamos tener de muy pocos, ¿no? Programas culturales son mínimos y están muy escondidos. Y culturales en el sentido de fuerza intelectual y de fuerza reflexiva. Podemos hablar que de aporten, economía, Que aporten cosas. y tenemos unos niveles que regulares. Bueno, en estos casos no, es que no tenemos ni niveles. Ahí, y ya, me estaba ocurriendo, porque el otro día también estaba hablando, por ejemplo, y estamos ahí, vuelvo a también lo que estábamos diciendo, de la formación, no solo del que está en paro, sino la cultura que tenemos que tener, por ejemplo, y estamos hablando de las cooperativas. Cada cooperativa, ¿cuántos millones mueve en aceite? ¿Y quién compra, vende ese aceite? Personas que a lo mejor no están capacitadas realmente, en algunas,
realmente para afrontar el negocio. O sea, con los corredores, se está comprando, vendiendo aceite en cooperativas, moviendo millones de euros con personas que a lo mejor no están, a lo mejor es el presidente de la cooperativa, a lo mejor es no sé quién, o a lo mejor ya hay gerentes que ya son, están muy formados, pero todavía falta mucho por hacer. Y claro, hay un tema... Pero por la inmediatez del dinero, o sea, por la inmediatez... Y el cooperativista llega y dice, ¿cuánto vamos a cobrar? Y nada más, y no, es que esto hay que hacerlo basado en términos más... Por eso antes se vendía a granel y ahora se vende ya al detalle, ya se embotellan... Yo tengo también, como consumidor también tengo mi pequeño enfado con esta situación, así en... No hace ni dos años que se quejaban el sector de que los precios estaban tirados, ¿no? A 2,5 y ahora está a 6 euros. Bueno, ni aquello ni esto, ¿vale? O sea, yo se lo digo a amigos míos que tienen que estar en la cooperativa, ni los 2,5 euros de hace 2 años y medio que os quejabais por todos lados, ni los 6 euros de ahora que ahora ya no os quejáis. Sí. Y mire que se hizo ruido y mire que se atacó la gran super. Yo sigo pensando que me parece que los productos reclamo son muy dignos. Sí, ¿por qué no puedo tener acceso a una fórmula comercial absolutamente legítima? Yo entro a mi Mercadona, a mi Carrefour, a mi Lidl y voy solamente a ese producto reclamo, pues ¿por qué no me lo puedo llevar? Claro. Es un beneficio para el consumidor. Muchas veces lo que hacen los medios claro. Es que está 2,5 euros el aceite. Pues, qué bien para el consumidor, ¿no? Claro. Y si está 2,5 euros, invente usted para que esté a 5. Pero ahora si está a 6, pues tampoco a 6 es razonable, ¿no? Pero bueno. Bajará el año que viene, te lo digo. Sí, cosa ya, que cuando se pone a 6, bajará a 5. Bajar, ya veis que es lo que está. Igual ahora que la gasolina, ya bajará, pero ya la gasolina de 1,5, 1,40 no va a bajar ya en la vida. Claro, que sí, habéis visto lo que ha hecho Eroski. Eroski ha respondido nacional a la oferta de Carrefour en Francia. Sí. Y ahora se está a la espera. Carrefour inició las 200 productos aquellos, ¿no? Sí, de Francia. Y aquí en España también. Duró muy poco, porque además le salieron todos los demás a la grande superficie una crítica desproporcionada y exacerbada, absurda, que lo único que hizo fue retranquearse y decir, bueno, me quedo aquí donde estaba. Carrefour lo que ha hecho es que en Francia fue una oferta de la compra limitada de gasto. Y Eroski lo ha hecho, pero a 1,000 productos, con lo que tiene un 40% en alimentos, un 20% en higiene, en fin, no hay una distribución muy buena. Una serie de productos que de uso normal. Precio contenido. Precio contenido. Y que haya higiene femenina, de alimentación, lo básico, que tenga un precio, ya que quiera comprar otra cosa. Precio controlado. Si desde un punto de vista comercial interesante, tú lo bajas precio, va a vender más, lo recupera al final. Sí, y al final, el que va a entrar a la tienda a por los productos básicos, leche, huevo, aceite y pan, pues al final va a comprar otro producto. Capacidad, lo va a comprar, y lo va a comprar. Y si no se le ayuda, que es la idea, ¿no? Y si no, pues se le está ayudando. Claro. Entonces, ya veremos. En cualquier caso, es una... En este caso entiendo yo que ha sido una decisión muy interesante, teniendo en cuenta además que lo de la demostración de fuerza que está haciendo las grandes compradoras, las grandes multinacionales de compras, las centrales de compra, el pulso es muy fuerte. Y Francia movió Carrefour, se ha empezado a mover en Francia, y porque el gobierno Macron, su presidente, dijo que a partir de ahora iba a publicar los beneficios de todas las grandes superficies, todos los supermercados franceses, y eso, pues evidentemente no le interesa por razones obvias, ¿no? Por los márgenes tan enormes que consiguen con la venta de estos productos, ¿no? Como intermediarios que son, no son otra cosa, ¿no? Pero en fin, yo espero que esto responda y que sea el camino a seguir. Y ya está, nos quedan un par de minutos. Yo también considero que el país no entra en colapso, ha subido mucho los precios, lo estamos pasando regular. Es que creíamos que iba a ser un invierno durísimo en todos los sentidos. Bueno, España lo anunció algunos también políticos. También es cierto que el ahorro de los 3 años de pandemia pues se está sacando, es decir, este verano pasado ha sido un verano donde había gente por todos lados gastando, ¿no? Es decir, ha sido un verano, el primer verano donde la gente lo ha cogido con ganas. Aquellos que consumimos, ya todos los veranos hemos salido, ¿no? Pues este verano ha sido terriblemente
digamos, de aglomeraciones, ¿no? Y multitudinario y de muchedumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que es buena señal que se haya, por lo menos, el primer pulso de esta crisis, de este año de crisis, antes, ¿no? Porque los precios de la gasolina empezaron a subir antes, ¿no? Se ha superado. Yo espero que baje todo, que empiece a bajar, porque lo de la luz es fuerte, lo de la gasolina es muy fuerte, lo de... a ver, espero que vaya bajando. Pero bueno, el primer embate lo hemos superado, ¿no? Sí. A costa, me imagino yo, que por de los ahorros, ¿no? De esos 3 años, ¿no? Y mucha gente se ha quedado en el camino también. También. Sí. Bueno, nosotros de menos quedamos en el camino. Así que, Alberto, Alfredo, gracias, como siempre, por vuestra inevitable y deseable compañía, porque si no, no sería posible este programa. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su seguimiento y su fidelidad con este programa y en general con Radio Andújar. Hasta dentro de 15 días, gracias.